Mi nombre es Juan Manuel Cano Ceres, tengo 24 años, soy de Terma de Riondo, Santiago del Estero. Me dedico al atletismo hace aproximadamente 10 años y bueno, voy a competir en mi segundo Juego Olímpicos, que va a ser en Londres 2012, en esta oportunidad, el día 4 de agosto. Mi prueba va a ser los 20 kilómetros marcha y bueno, mis expectativas son tratar de buscar un récord nacional. Es una prueba donde necesita una cierta movilidad de cadera para alcanzar una frecuencia alta en el paso en cuanto a la longitud y alcanzar esos ritmos de carrera que son lo que marcan la diferencia a la hora de los resultados y los tiempos. En la marcha, los dos casos que el atleta tiene que tener en cuenta a criterio del juez son la pérdida de contacto con el suelo y la flexión de rodilla. La pérdida de contacto en el suelo es cuando el atleta empieza a correr, saltar o flotar. Es decir, el atleta siempre tiene que tener un pie apoyado mientras el otro hace el recobro. El atleta se encuentra así. Se encuentra con una pierna, la de atrás terminando de empujar, y la otra, bueno, en un momento cuando entra tiene que estar así. Talón, planta y punta. Para que después pase la pierna de avance, que era la que estaba atrás, pasa a avanzar. Siempre queda un pie apoyado. Lo que no tiene que ocurrir es que cuando pasa esta situación dentro de la carrera quede una fase de vuelo. Y después se presenta otro caso acá. Surgen las dos a la misma vez. Que cuando esta está terminando de empujar y esta entra, la rodilla tiene que estar completamente extendida. No puede haber a esto, flexión. La rodilla tiene que estar completamente extendida hasta que todo el cuerpo pase. Después, una vez que pasa y esta termina de empujar y está haciendo el recobro, sí se flexiona para después avanzar de vuelo. Hace 4 años atrás terminé la ubicación 40 a tratar de mejorarla. No sé si 39, 38, no, por ahí mejorarla, 20, 25, no sé, todo depende de la marca que salga ese día. Pero más allá de la ubicación del puesto, uno sabe de que eso todo depende de cómo sale la carrera, porque quizás todos estamos en nuestro mejor día. Pero sobre todas las cosas, mejorar a uno mismo, que es lo que te va a marcar la definición de total de lo que es mejorar. O sea, el récord está en 1 hora 25-24, tratar de mejorar esa marca. Hacer récord nacional ese día y bueno, es mi mejor registro de calle, aunque sea quedarme con eso. Después eso llevará al resultado final en cuanto a la posición.